el primer mandamiento, el primer escalón para subir al cielo, es amarás a Dios sobre todas las cosas. Allí comienza el camino de santidad. Ahí está el fundamento de la caridad. Ahí tenemos la posibilidad de que en el mundo y en las familias haya paz y haya unidad. Lo primero es amar a Dios, porque nada que hay en el mundo tiene valor absoluto. Solo Dios es el único Señor, y a Él hay que amarlo sobre todas las cosas, sobre todas las situaciones del mundo. Es cierto que hay realidades que tienen atracción a la persona, que le jalan, que le empujan a vivir de otro modo distinto al que Dios propone. Tenemos siempre los ídolos, es decir, esas aspiraciones que concentran los deseos del hombre y lo empujan a vivir contrario a la ley de Dios. Pensemos en los tres grandes ídolos que el hombre tiene que enfrentar. El primero es el ídolo del dinero. Ya había dicho el Señor Jesús, no se puede servir a dos amos, no puede servir a Dios y al dinero. El dinero es un bien, es algo necesario, pero cuando lo ponemos sobre Dios, también terminamos poniéndolo sobre cada persona. Hay quien por dinero puede robar, puede mentir, puede matar. Por eso, lo primero es amar a Dios sobre todas esas realidades. Otro ídolo es el placer sexual. Cuando nos olvidamos de Dios, desenfrenamos nuestra conducta y podemos dañar a los seres humanos que tanto queremos o que no queremos. Otro ídolo que influye en nuestra persona y en nuestros comportamientos es el deseo de poder. Nuestros países, el mundo entero, es una lucha de poder en el que terminan sufriendo los más pobres y los excluidos. Cuando el Señor nos recuerda su primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, quiere restablecer el orden social, quiere restablecer la armonía personal. Quien no tiene a Dios como lo más importante en su vida, no encontrará paz en su corazón y tampoco será él un sujeto que genere paz y tranquilidad a su alrededor. Amas a Dios, amas al prójimo, amas al prójimo y amas y respetas a la humanidad.